Llevamos exigiendo al Gobierno de México y a la Policía de México 15 días unas placas en los molares del cadáver que se ha encontrado para poder asegurar desde España en 24 horas o menos que esos restos son de mi hermana, y a fechas de hoy esas radiografías aún no han llegado. Por lo tanto, no tenemos informes que consten que el ADN es de mi hermana, ni tenemos las radiografías que llevábamos 15 días exigiéndolas. Por lo tanto, desde aquí lo que quiero es exigir que esas radiografías se hagan lo más rápido posible y que nos lleguen a nosotros lo más rápido posible para saber con certeza que es ella al 100% y yo poder decir que es ella al 100%. Por supuesto, a ver, yo no es que desconfíe de México, pero mi gobierno es el español, mi policía es la española, y vamos a pedir un segundo ADN en España. El gobierno nos ha dicho que así se va a hacer para yo comprenderme y quedarme tranquila, porque no es un país europeo donde la policía haya podido acceder, y yo lo que necesito es saber si es mi hermana, enterrarla y llorar, y si no lo es, buscarla. Sí, así es. A ver, por un lado está la realidad, ¿vale? Yo soy consciente de la realidad que pueda haber, pero yo no voy ahora a derrumbarme y a pasarme toda la noche llorando mientras yo, mi país, mi policía no me confirme que son los restos de mi hermana, o tenga un informe donde lo diga, o tenga las radiografías donde yo pueda analizar junto con un forense que es dentista de mi hermana, que en 24 horas, ya les digo, podían haberse ahorrado el ADN, porque en 24 horas tendría si es o no es María Pilar. Eso llevamos exigiéndolo 15 días. Pues, a ver, es que en un principio nos han dicho que de normal tardan unos 3-4 días. Lo que a mí me crea incertidumbre es ahora el saber que se tienen que hacer unas investigaciones en los huesos, porque nosotros lo que no queremos es que esos huesos estén contaminados. Entonces, no sé cuántos días, no sé lo que va a tardar, porque ahora mismo es todo un poco de incertidumbre y no sé exactamente a qué responderle a eso. Mi madre se trasladó a México, está con mi cuñado y con el bebé, está allí ya unos días. Desgraciadamente se ha tenido que enterar por mí y por prensa del ADN, porque los han tenido una hora esperando una reunión en un despacho y les he tenido que llamar yo. Ellos han enterado una hora después de que saliera en todos los medios. Una cosa un poco triste que pasen estas cosas, ¿no? Que no tengan la cautela esta de privacidad que deberíamos de tener, pero así ha sido. A ver, yo como familiar, yo no dudo de eso. A mí, para que yo pueda dudar de él, me tienen que presentar unas pruebas que me muevan a pensar que haya sido él. Si no, no dejaría que mi sobrino estuviera con él, ni mi madre estaría con él ahora mismo. Sé que no hay nada fuerte incriminatorio, porque si no ya estaría encarcelado. Que después saquen pruebas o no, no lo sé. Son cosas que ahora mismo no le puedo decir. Mientras tanto, yo es mi familia. Para mí la fe y la esperanza siempre va a estar ahí hasta que aquí, en España, se demuestre lo contrario. Yo sé que muchos dirán, la hermana está loca, pero es mi hermana, es mi familia, es mi sangre, y si hay una mínima duda o una mínima esperanza, esa es la que voy a tener yo. Gracias.